Buenos días, raza. Pues vea, ya vamos a Bajar ahí al río. traigo aquí un rapalita, el Countdown. Vamos a ver qué tal jala. Ahorita nos vemos en el agua. Y bueno, raza, pues empecé con este curricancito de Rapala, el Countdown, en un formato de ultralight, con una pues tendencia muy clara a una truchita colores naturales. Y vámonos a hacer los primeros tiros y no me lo quisieron. Pero no desistí. Lo que sí es que quería capturar mi lobina del día. Así es que fui por el viejo conocido, un drop shot. Le puse este tiny fluke improvisando un anzuelo circular para el wacky, no importa, vamos a improvisar. También le puse un par de split shots al final. Y ahí va. Al fondo. A brinquitos por el fondo muy despacito y en los primeros brincos que se prende la primer lobinita. Una lobinita de río de aquí del arroyo La Chueca. Muy bonita, muy sanita. Le tiró a matar. Y ahí la tenemos. Vamos a quitarle el anzuelo para darle las gracias por haber cooperado y regresarla para que se ponga a criar. Para que haya muchas lobinas para la pesca de mañana. Vámonos. Y a lo que sigue. Y que me regreso al objetivo. Pescar con curricanes. Regresé a Rapala. En este caso un FS5. En Fire Tiger. Y al hacer los primeros tiros. Quiero platicarles algo. Este se viene de la superficie hasta media agua y el countdown se va hundiendo y uno lo trae por la columna de agua que elija. Y en este caso, vámonos. En los primeros tiros que se deja venir esta lobinita con mucha energía, le pegó bien duro. Muy enérgica la lobinita. Panza blanca, lomo negro, muy sanita. Y muy voraz porque también le tiró a matar. Y bueno, vamos a quitarle el anzuelo. Vamos a quitarle por aquí el curricán. Miren nada más. Gran curricán de Rapala, recomendado 100%. Súper efectivo porque aparte de esta captura, ese curricán pegó más. Muchas gracias y vámonos a seguirle. Continué con el patrón del Fire Tiger, pero ahora le puse un paletoncito. Lo tiré pegado a las raíces. Y en el primer tiro, toma. Pensé que era una lobina, honestamente, porque quienes las han pescado, las robaletas o los green sunfish, saben que son unos pescaditos muy, pero muy valientes. Son unos pescaditos muy agresivos y muy peleoneros. Entonces, esta de aquí, miren nomás. Bien bonita la robaletita. El curricán no le cabía en el, no le cabía en la boca, pero como quiera le tiró. Le tiró por reacción tal vez, pero le tiró. Y bueno, vamos a quitarlo. Ahí está, sus colores, muy bien marcada la orejita roja, ojo negro y ahí va para atrás, para que se ponga a criar también. Y que me dejo de cuentos. Y que te pongo el viejo conocido, al tazo dorado. Hice unos tiritos con el tazo dorado. Más o menos ahí lo correteaban, no lo querían, pero después se animó. Y que le pega también esta mojarrona. Una mojarrita tejana, un cíclido. Ahí está. Miren nada más los colores, muy bonita. Negra, negra. Con sus motitas azules, una mojarra endémica de aquí de la región, el cíclido tejano, también muy peleoneras. Bueno, no quiso posar, ahí se fue. Ese tazo dorado, siempre que va, siempre pega. Y luego vámonos a otro punto. Aquí en este punto regresé al Rapala, al F5. Empecé a hacer ahí unos tiritos cubriendo agua para todas direcciones, como que sí quería y como que no quería, pero después de unos cuantos tiros,
Vámonos. Este también le dio bien duro. Y eso es lo bonito y lo sabroso, pescarlos lejos. Y ahí está. Otro cíclido, también de buen tamaño. Otro cíclido tejano. Y este también está bien bonito. Y como está bien bonito, vámonos a tomarle una foto para el Facebook. Ahí está. Ahora sí, quitarle el anzuelo, va para atrás y a seguir tirando. Pegado más cerquita a la orilla, ahí por donde se ven esas piedras, muy limpia el agua, muy bonito. Por ahí por donde se veían esas piedras, vámonos. Este también le dio bien machín. Y yo traía una lobinona, según yo. Y ahí viene la lobinona, y no es una lobinona. Es una robaletona. El récord de robaleta hasta el momento. Chéquense nomás. Bien panzona estaba comiendo. Bien nada más esa panzona. Las aletas amarillas. En este caso, con una tonalidad más negra. La orejita la tenía muy negra. No pasa nada. Es normal que adquieran un color dependiendo de su entorno. Y ahora sí, el Fire Tiger de Rapala se llevó el día. Lobinas, mojarras, robaletas, de todo un poco. Y vámonos para atrás, para que siga haciendo panza. Y ahora, mis amigos, le cambié a un chartreuse, un shallow runner, un squareville. Y a buscarlas del otro lado, en la otra orilla, haciendo tiros largos. La técnica es, lo tiro, lo dejo que descanse tantito para que los peces que hay alrededor lo vean, y luego me lo traigo a una velocidad muy moderada. De repente lo podemos parar también, pero con esa velocidad moderada, si hay un depredador cerca y que lo vio, ese depredador le va a pegar. Y para muestra, el siguiente tiro. Chéquense. Vámonos. Pegado a la orilla. Lo dejamos tantito. Recobramos el excedente. Y ahora sí, despacito. Y ahí está. Esa no falla. ¿Qué venía? ¿Qué venía? Una robaletita. Les digo que estas son bien valientes y bien peleoneras. Y pues la técnica es la misma, amigos. Velocidad moderada, pegado a la orilla. Lo dejamos poquito. Lo traemos despacito. Y ahí mero. Te lo traes despacito o lo dejas descansar mientras lo traes ahí recobrando. Y ahí le pegan. Y aquí está otra robaletita más. Y este curricancito color chartreuse, Shadow Runner, también la armó. Y bueno, amigos, esperando les haya gustado el video. Ojalá me puedan ayudar, echarme la mano ahí con su like y con su suscripción. Nos vemos. Muchos saludos.